Hola roleros, yo soy Emanuel Malo. En este video voy a mostrarles el nuevo set para Icewind Dale Realm of the Frost Maiden, que viene en la misma presentación que los dos anteriores, que fueron el de Descent into Avernus y Lera Silverhand. Vienen los 11 dados, un dice tray, un mapa de la región y tarjetas descriptivas. Vamos a verlo. Vamos a sacarlos de su caja. Importantes son los 11 dados, 2 dados 20, 2 dados 10, 4 dados 6, 1 dado 8 y 1 dado 12. El color es como entre azul y verde, en un acabado perlado y con toques negros. A diferencia del anterior, este trae los 2 dados 20 de tamaño chico. Más parecido al de Descent into Avernus que al de Lyral. Algo que no me agradó tanto es que los dos dados de 10 son de unidades. Normalmente, uno de los de 10 caras tiene las decenas marcadas con un 0 al lado de cada dígito. Esto para tirar los dos al mismo tiempo y no confundirte con cuál es cuál. Los 4 dados de 6 para tirar tus habilidades. Y uno de cada uno de los demás. Después tenemos el mapa de la región de Icewind Dale, con todos los sitios importantes, como Kelvin's Cairn, Sea of Moving Ice, los Ten Towns, Spine of the World. Y del otro lado, tenemos un mapa de cada uno de los 10 pueblos. Y una tarjeta con un texto escrito por Driss Do'Urden, personaje de las novelas de R.A. Salvatore. Arveillatras. Auril, Awakened Beasts, Black Ice Berserker. Una publicidad de la figura de acción de Drizzt. Yeti, Verbig, Ten Towners, The Kelly Lee, Snowy Owlbear, Remoraz, Ragged Nomads, el Hombroso Goliath, la famosa Knucklehead Trout, Kobolds de Icewind Dale, Ice Roll, Frost Giant Skeleton, Frost Giant, Cold Lightwalker y Twingas. Todas estas tarjetas dan una descripción general sin dar spoilers ni stats. Esto es a grandes rasgos todo lo que trae el set de dados para Icewind Dale. ¿Cómo ves? ¿Le faltó algo? ¿Le sobró algo? ¿Qué le pondrías al siguiente? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejarme tu manita con pulgar arriba. Yo soy Emanuel Malo y nos vemos en el siguiente video.